Así se burlaron de Enzo desde Brasil. Llamen un Uber. Enzo Fernández todavía está buscando a DMI. Fue el posteo que hizo TNT Sport Brasil en su cuenta de Instagram. En este contexto, Thiago Silva, capitán del Chelsea, salió al cruce con el medio de su país. ¡Qué falta de respeto, maldita sea! Sean más serios con su trabajo, expresó el central. ¿Qué opinas al respecto? Te leemos. Pero no todas fueron malas. El argentino tuvo un gran encuentro a pesar de no haber podido frenar al alemán e igualmente estuvo cerca de convertir el empate. Por eso Kepa, al terminar el partido, dijo esto acerca de su nivel. Puedes ver todo el pozo que tiene, toda la calidad que tiene y toda la energía que tiene y bueno, es un chico muy joven que está jugando a un grandísimo nivel y creo que para nosotros pues nos va a dar mucho. Sí, como te he dicho, un chico con la cabeza muy bien amueblada, un chico que sabe escuchar, que quiere aprender y que bueno, tiene toda la carrera por delante para seguir a este nivel y incrementarlo. Otro que opinó de él fue la leyenda del club, Gianfranco Sola, y hasta se animó a compararlo con un crack del pasado. This weekend, what do you make of some of the new signings? Enzo, for example, you impressed with him so far? I was very impressed. Enzo, I have to say that I've run an analysis before the game, and I was so impressed with his qualities. The speed of mind when he's, you know, playing is so, in a way, reminds me Cesc Fabregas. ¿Los ves parecidos? Dijeron los comentarios. En Francia aseguran que el Chelsea irá a la carga por Neymar de cara a la próxima temporada. Dirigentes de ambos clubes ya se habrían contactado para intentar llegar a un acuerdo por el club brasileño. Mientras tanto, la novela de Messi y su renovación empieza a hacerse más fuerte. Según el periodista Gastón Edul, se dio la primera reunión entre las partes y habrá otra en los próximos días. Por ahora, el único equipo con el que está negociando es el PSG. Además, se lo pudo ver a su padre en Cataluña y cuando la prensa le preguntó si era posible una vuelta al Barça, esto dijo. ¿Puede volver Messi a jugar en el Barça? ¿No crees? No crees. ¿Y por qué? No. Porque no están dadas las condiciones. ¿No habéis recibido oferta? ¿No habéis hablado con Laporta desde entonces? No. ¿Qué condiciones son? ¿Que no hay buena relación con Laporta? No. Hemos hablado, y punto. Pero, por otro lado, según RMC Sports, el equipo parisino no está dispuesto a hacer nada para extender a Leo, incluso si quiere mantenerlo. El club no hará lo que hizo con Kylian Mbappé hace un año. Cabe destacar que en junio queda libre y le lloverán ofertas si no llega a un acuerdo con los franceses. ¿Qué crees que hará Leo? Te leemos en los comentarios. Siguiendo con los campeones del mundo, Germán Pesela reveló que le dijo a Gonzalo Montiel en la tanda de penales. Y yo en un momento lo quería levantar, ¿viste? Porque él estaba un poco decaído y en un momento le digo, ¿qué pateas? ¿Cuarto? Sí, me dice, pateo cuarto. Bueno, queda tranquilo que el Dibu va a atajar uno o dos penales y lo vas a definir. Pasemos por la Europa League. Paulo Dybala solo jugó 45 minutos en la derrota 1-0 ante el Salzburgo por gol de otro argentino, Nico Capaldo. La pronta salida de la joya se debe a una molestia en el flexor de su pierna. La segunda parte se lo pudo ver en el banco con una venda en el muslo. Recordemos que en la previa del partido había sembrado dudas sobre su futuro. La cláusula de rescisión afecta a mis agentes y al club, entonces no sé qué pasará a final de año, no sé qué será de mí. Sé que es más difícil triunfar en la Europa League, pero el año que viene me gustaría estar en la Champions, reveló la joya. Por otro lado, Alejandro Garnacho jugó los últimos 15 minutos del partidazo que empataron Barcelona y Manchester United por 2-2, mientras que Lisandro no tuvo minutos. Y antes de seguir, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para estar enterado de las últimas noticias del fútbol argentino. ¿Se le cumplió el sueño al Dibu? Aston Villa escuchará ofertas por él en el próximo mercado de pases. Según Daily Mail, los dueños son conscientes del gran aumento en su valor y no descartan venderlo para reforzar el plantel. Recordemos que en los últimos días el arquero argentino había dejado entre líneas su deseo de pasar a un club más grande. Todavía tengo hambre, quiero ganar la Champions. Obviamente me gustaría hacerlo con el Aston Villa, pero será difícil porque el club aún está en fase de crecimiento, había comentado el argentino. ¿Crees que algún equipo top vendrá por él? Dejaron los comentarios. Además, Emi subastará un par de guantes autografiados y usados durante el Mundial de Qatar con el fin de recaudar fondos para la sala de oncología del Hospital Garrahan. Por otra parte, desde la Premier vienen con más fuerza por Lautaro. Según el periodista Peter Rourke, tanto Chelsea como Manchester y Arsenal estudian la posibilidad de quedarse con el capitán del Inter en el próximo mercado y se estima su transferencia rondaría los 80 millones de euros, lo que sería muy buena noticia para la academia ya que poseen el 10%. ¿En qué club te gustaría verlo? Te leemos. Por otra parte, Carolina Cristinciano, vice de Rosario Central, opinó sobre el posible regreso de Di María al club. Él sabe que el club le va a poner todo a su disposición. Entendemos que el momento es ahora. Aún no se sabe qué hará Ángel, pero la propuesta de Central es un hecho. ¿Ves posible su vuelta? Déjalo en los comentarios. Vincenzo Italiano comentó que sancionarán a Nicolás González. Será multado por el código interno. Sabe que se equivocó y todo está resuelto, sentenció el entrenador de Fiorentina. Cabe destacar que el argentino junto a un compañero fueron captados en una discoteca de la zona sur de Florencia luego de la derrota ante Juventus. Volviendo
viendo la Premier, Máximo Perrone comentó cómo es su día a día en los Citizen. Me dieron una muy buena bienvenida, conocí un grupo muy bueno, sigo a Julián a todos lados, me está ayudando con todo, sobre todo fuera de la cancha, donde vivir, el clima, esas cosas, comentó el ex Vélez. Por otra parte, Gastón Edul reveló que en estas horas el padre de Alexis McAllister viajará a Inglaterra para negociar su futuro. Además, aseguró que este será fuera de Brighton después de junio. ¿Dónde te gustaría verlo? Roman sorprendió a todos y fue tajante cuando le preguntaron por qué Boca no juega lindo. Ninguno juega lindo. Es tan simple como eso. ¿El motivo es ese, el párate que han tenido? No, es que vos decime quién juega lindo en el fútbol argentino. Ninguno. Es así. Y van tres fechas y es lógico que pase eso porque se paró mucho tiempo. Luego le consultaron sobre si le gustaría tener a Palermo como DT en el futuro y dejó en claro su opinión. Tengo técnico, campeón. Tengo técnico, no, tengo técnico. Hablemos cosas normales. Bueno, está bien, pero como hincha de Boca en algún momento. Y ojalá que Ibarra sea técnico durante 20 años. Y ojalá que yo me pueda quedar en el club 20 años. Esta es su casa, disfruta de estar cada día acá. Gracián, Pompey también. Se lo ve contento, se lo ve tranquilo, seguro de lo que él quiere. ¿Coincidís con el 10? Déjalo en los comentarios. Cuando le consultaron sobre la clausura de la Bombonera, no dudó ni un segundo en apuntar contra la fiscal. Habría que preguntar a la señora de qué cuadro es, qué sé yo. Es la misma que me hizo declarar a mi hijo, me parece. Sabemos que está todo en regla, que esta tarde se le presentarán las cosas y ojalá que trabaje hasta el sábado, que no habilite la cancha como tiene que ser, porque el otro día trabajó hasta el sábado. Sí. Bueno, que trabaje hasta el sábado porque al único que perjudica es al hincha. Por otro lado, comentó que tiene en mente que su despedida sea este año. Sí, sí. Sí, yo creo que este año lo vamos a hacer. Sí. Vamos a ver si se acomodan algunas cosas, pero sí, yo creo que más que este año no puede pasar, ¿no? Ya. Y vamos a ver si de acá a mitad de año en algún momento podamos hacer ese partido y que podamos disfrutar con nuestros hinchas. Y que la señora Eta no me clausure la cancha ese día. Por último, le preguntaron sobre las elecciones de este año y fue a fondo. Será un año divertido, claro que sí. Yo estoy feliz de estar acá. Se disfruta de estar en nuestro club y el hincha sabe que yo se lo voy a cuidar y mucho. ¿Seguís convencido, como en alguna vez dijiste, que la elección la ganabas 85-15? 95-5. Más convencido todavía. ¿Pensás igual que él? ¿Crees que será reelecto? Te leemos. Franco Zuculini, jugador del SPAL, comentó cómo De Rossi, su exentrenador, quedó enamorado de Boca. Sí. No, enamorado de Argentina, enamorado de su etapa en Boca. La verdad que tiene... espectacular, muy contento, pero muy contento. Y le dije, boludo, tenés que ir a dirigir Boca. Claro. Y me dice, no, tengo que estar más preparado porque allá me matan de verdad. Espectacular. Hay que destacar que el Tano comenzó hace poco su carrera de entrenador y acaba de ser despedido. ¿Te gustaría verlo como DT del Xeneize? Déjalo en los comentarios. Por otra parte, el TAS ratificó la sanción de Pavón y Atlético Mineiro no podrá usarlo en la Copa Libertadores. Recordemos que por el incidente ocurrido ante el Galo, cuando Quichana aún jugaba para el Xeneize, le dieron 6 fechas de suspensión. Con esta ratificación, el atacante podrá volver a la competencia continental recién en la tercera fecha de la fase de grupos, en caso de que su equipo pase la clasificación.